Una nueva secretaría, la Secretaría de la Cuarta Transformación, y presidida por nada más y nada menos que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente López Obrador. Esa es una propuesta real de Marcelo Ebrard. He pensado en invitar a un joven muy destacado, brillante, que es Andrés Manuel López Beltrán, a dirigir esta secretaría en caso de que él acepte. Todo esto lo propuso en su primer evento público como precandidato presidencial de Morena. Detalló que esta secretaría se encargaría de garantizar que las acciones impulsadas por la actual administración puedan continuar. Por ejemplo, garantizar que en el gobierno se siga con la política de ahorros implementada desde 2018 o vigilar los programas sociales. Es una propuesta algo extraña, no existe una función real como tal. Es casi algo subjetivo, que se dejaría a cargo del hijo del actual presidente. Ebrard aseveró que esta nueva entidad no representaría un problema para las finanzas públicas y dijo que será de tamaño reducido y se pagará con ahorros. A ver, Ebrard propone gastar poquito para una nueva secretaría con funciones muy cuestionables, mientras en el actual sexenio, por temas de austeridad, se han desaparecido varias subsecretarías con funciones reales. Es contradictorio, ¿vamos a gastar para que se vigile que no gastemos de más? Lo curioso de la propuesta es que quizá haya un trasfondo real. López Obrador es un presidente sumamente popular, incluso hay personas que apoyarían su reelección. Se ha visto que las corcholatas quieren explotar su cercanía con el presidente para garantizar el voto de los simpatizantes del mismo. Aquí entra Ebrard, quien ha mostrado una cercanía con la familia de AMLO. Además de esta propuesta, en un mitin político, Pío López Obrador, hermano del presidente, llamó a los mexicanos y mexicanas a sumarse a Ebrard, que se sumen a este gran proyecto de nación que encabeza nuestro compañero Marcelo Ebrard. Pero ahora te preguntamos, ¿qué opinas de la propuesta de Ebrard? ¿Tú crees que haya un trasfondo?